Gente, mira, si ustedes apoyan este video, el tema de SADAC, yo les prometo que les hago un sorteo de uno de los productos. Hablo con SADAC y le digo, oh hermano, hay que hacer un sorteo de lo grande para los suscriptores. Y lo voy a lograr, lo voy a conseguir para ustedes. Así que vayan, apoyen este video. Si este video llega a, no sé, si este video llega a 1500 likes, hacemos un sorteo con SADAC. Y no me importa, yo los convenzo. Así que, gente, vayan a darle seguir, Pero antes de empezar, quiero pedirles a todos, por favor, que se suscriban. Quiero llegar este año a una meta. Quiero llegar a 50.000 suscriptores y si se puede más. ¿Cómo me van a ayudar? Uno, suscribiéndose. Dos, dándole like al video, porque así YouTube recomienda más el canal, el contenido a las demás personas. Y compartiendo el video, por favor, se los agradecería muchísimo. Vamos, papá, por esa gran meta. Puta, qué fea actuación, ¿no? O sea. Hola, amigos, soy un nuevo video para el canal. Hoy, gente, espero que me estén viendo bien. El día de hoy, miren, he venido a enseñarles que me ha llegado una caja. Mano, me ha llegado una caja desde Taiwán, desde Taiwán. Más lejos que la coche suma. Que el día de hoy le vamos a hacer una review de esta caja gamer que me ha llegado desde Taiwán, papá. Espero que les guste este video. Ya, gente, quiero que vean esta caja. Obviamente ya está abierta porque la abrí al momento de que llegó. Ahí está Lana viendo el unboxing. Me ha llegado esta caja desde Taiwán. Desde Taiwán, papá. Nuestros amigos de SADAC nos han enviado unos productos como... Bueno, ya ahorita lo van a ver cuando abra la caja, pero está bastante top. Este va a ser el video del unboxing. Ya luego van a poder ver el video de la review de cada producto que me han enviado. Así que nada, vamos a abrirlo. Ya vean, gente. Obviamente, yo lo he vuelto a poner porque para que puedan ver la intro del video. Pero lo que me han mandado nuestros amigos de SADAC son varios productos, bueno, de la propia marca. Como pueden ver, me han mandado unas memorias RAM RGB. Este es un juego RAM DDR4. Y son a... mira, 4266. Son dos memorias de 8 GB. Eso quiere decir que son de 8 GB, 16 GB de RAM en total. Este es el modelo Spark RGB. Se ven bastante, bastante bonitas, ¿no? Mira, ahorita las voy a abrir para que puedan verlas. En realidad ya las abrí para cuando quise verlas. Pero ahorita les voy a enseñar a detalle, ¿ya? Vamos a ponerlas por acá. Después me mandaron, bueno, otro juego de memoria RAM. Que también estas son las SADAC MOAB RGB DR4. Estas son a 3600. Igual son 2 de 8, en total son 16 GB. Estas ya las tengo colocadas en la PC realmente porque no me aguanté. Están acá, estas son las de ahí adentro. Obviamente mi PC está un poquito con polvo, hay que limpiarla. Uy, se me apagó el foco. Pero son estas que están ahí. Miren, vamos a bajarle un poquito esto para que puedan verlas ahí. Esas son las que tengo ahora. Las SADAC MOAB son bastante bonitas y son sincronizables. O sea, las puedo sincronizar, ¿no? Ahora, después me mandaron un M.2, mira, un Nuven de 512 GB de la marca SADAC, igual, que lo tengo que colocar, pero todavía no he colocado todo porque quería que vean el unboxing. Lo que sí no aguanté fue la memoria RAM, así que ya las coloqué. Ya pueden verlo. SADAC. Me gusta mucho la presentación que tiene esta marca, o sea, me gusta mucho el empaque, se ve bastante de calidad, ¿no? Como por ejemplo con esto. Esto que es un... como si fuera relieve, no sé, satinado creo. Se ve bastante, bastante... bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Vamos a dejarlo por acá también. Después me mandaron una... un disco sólido. Este es un sólido... un SSD normal, ¿no? De 200... perdón, este es de 512 GB también. Ahorita los vamos a abrir para que puedan verlos cómo son a detalle, ¿no? Pero después ya van a poder ver la review de cada producto en el canal, que lo voy a subir más adelante porque primero tengo que testearlos y eso. Y bueno, testeando yo no soy muy bueno que digamos, pero así que vamos a ir probándolo. Acá, bueno, pueden ver el M.2. Y después me mandaron algo bastante grosso, que es lo que realmente estaba pesando en esta caja, que lo voy a sacar en un segundo. Esto es el paquete más grande que me mandó nuestros amigos de SADAC. Nada, en parte es agradecer a todo el equipo de SADAC por estos productos. Esta es una refrigeración líquida de 240. Es una refrigeración líquida de dos fanes, recuerden.
Miren, tiene, es una que tiene ARGB, también tiene la bomba con ARGB, o sea, este es el, como que el disipador, ¿no? La bomba. Es la Spark A10 Lite. No estoy seguro si es A10 o es IO Lite. Es una de las dos. Pero se ve bastante bonita. Se ve bastante bonita. Se ve bastante bonita. Todavía no la he podido probar. Miren cómo vienen las especificaciones, tal. Todavía no la he podido colocar, pero ya la voy a poner en mi PC para poder hacer el revisado y, ¿no? Y que ustedes puedan ver la versión líquida ya puesta en una PC, ¿no? Todavía no la hice porque quería que ustedes vean la review de cómo vienen los productos en caja y tal. Por este lado me mandaron, bueno, la Spark A10 o IO Lite, ¿no? Bastante, se ve bastante bonita. Lo que me gusta es la bomba, ¿no? La bomba se ve godine, papá. Después, bueno, me mandaron estas Spark, estas son unas memorias RAM, las Spark, estas son RGB DR4, son dos de 8 GB a 4266, bastante potentes, y bueno, y acá las tengo para que vean cómo vienen en su case bien protegidas, y las voy a sacar para que puedan verlas, vean cómo son las memorias, tienen como si fuera esto, no sé si es plástico o aluminio, pero me parece, no sé qué material es, pero... O sea, tienen un buen acabado, o sea, sin mentirles ni nada, se nota que, o sea, tienen un buen acabado. No sé qué es esto, yo creo que puede ser que sea aluminio, plástico, no sé, hermano. Pero están bien bonitas. No se sienten unas memorias RAM así como que... No, se sienten unas buenas memorias RAM, tienen buen peso, nada, y mira... Aquí pueden verlo ustedes de cerca. Y acá se prende todo de RGB. Creo que estas son las memorias RAM más top que tienen. Lo que me gusta es que acá dice SATA. Mira. ¿Ah? Están bien bonitas. Estas son las Spark. Ahora también me mandaron un SSD de 200, de 512 GB. Este es un SSD. Es un SATA 3 de la marca SATA. Que igual ya lo abrí. Justamente lo tengo aquí para que puedan verlo cómo viene la presentación. Me ha gustado mucho la presentación de SATA acá. Las, ¿cómo se llama? Las cajas no se sienten nada, o sea, no se sienten una caja que tú digas, nada, no se siente bueno, no se siente, o sea, el acabado está bastante bonito. Las cajas, miren cómo vienen con esto como si fuera un satinado, que se ve bastante bien. Eso le agrega un toque bastante premium a las cajas, ¿no? A la presentación. Y siguiendo con el SSD, aquí está, como viene bien presentado. Aquí, y bueno, así, miren, ¿no? Mira. SATA por todos lados, están bien bonitos, está bien bonito. Ya los voy a colocar en mi PC para ver qué tal va con el tema de rendimiento. Igual yo no soy muy técnico, recuerden, yo no soy muy técnico, pero vamos a llamar a nuestro amigo Cholotech para que nos ayude, ¿ya? Después también me mandaron un M.2, mira, un M.2 de 512. Este también, las cajas, me gustan mucho las cajas, de verdad, sinceramente. Yo soy una persona que también, como que dices, oh, en mí esa caja se ve, uff, se ve brutal, ¿no? Pero recuerden que no todo es caja, también hay que probar los productos. Bueno, es un M.2 también que dice SATA. Me gusta porque el branding está por todos lados, ¿no? Está bien bonito. Este es de 512. Y después, las últimas que, bueno, unas memorias RAM que ya las tengo colocadas, que están en mi PC, son las MOAB, ¿no? Son las MOAB que ahorita se las voy a enseñar. Son estas. Estas son a 3600, son 2 de 8, 16 GB total. Y estas. Estas son las MOAB. Voy a bajar un poquito así para que puedan verlas así, ¿ya? Así, ahí, esas son las MOAB. Las coloqué, no dudante más, weón. Mira lo bonito que son. Y dicen SATA ahí. Ya las he estado probando como una semana y hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema. Ah, gente, miren, también me mandaron esta gorrita, uf, de SATA con todo. Mira, está bien hecha. Me gusta. Está bien bonita. Mira, pueden verla acá como es. Mira, con toda la marca por todos lados. También me mandaron una casaca que, pucha, la dejé en mi trabajo, hermano. Pero esa casaca es... Es bien bonita, es una cortavientos, la uso todos los días porque es fresca para el verano y... nada, quiero agradecerles a los chicos de SATA por haberme mandado estos productos. Ya pronto van a tener un video donde van a poder ver el rendimiento de cada una. Recuerden que no soy muy técnico, voy a hacer el mejor trabajo posible para que ustedes puedan ver ese video. Igual, Cholito, ya sabes, ven a ayudarme. Nada, no se vayan a olvidar suscribirse, darle like al video, por favor. Quiero llegar a los 50.000 suscriptores este año. Y quién sabe, tal vez podamos conseguir la placa de los 100.000 suscriptores. Sería, uff, ¿te imaginas terminar el año con 100.000 suscriptores y tener la placa acá, weón? Eso debe ser increíble, una sensación que me voy a poner a llorar. Y fijo.
Así que nada, gente, lo voy a dejar las redes sociales de Zack en la parte de abajo para que puedan ir a seguirlos. Gente, mira, si ustedes apoyan este video, el tema de Zack, yo les prometo que les hago un sorteo de uno de los productos. Hablo con Zack y le digo, oh, hermano, hay que hacer un sorteo a lo grande para los suscriptores. Y lo voy a lograr, lo voy a conseguir para ustedes. Así que vayan, apoyen este video. Si este video llega a, no sé, si este video llega a 1500 likes, hacemos un sorteo con Zack. Y no me importa, yo los convenzo. Así que, gente, vayan a darle seguir, Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Recuerden que estos productos los pueden conseguir ya en Impacto. Están en Impacto disponibles para que ustedes puedan ir a comprarlos. Y nada, por el momento creo que es la única tienda que los tiene. Y nada, papá, ya nos estamos viendo en un próximo video.